acá en este lugar festejando el ascenso, hoy están en la previa en el final. Es que vos me estás a todos lados, papi. Una pregunta, ¿qué pasa con los Atléticos? Una pregunta. ¿Qué pasa con los Atléticos? ¿Qué pasa con los... El año pasado se juntaban acá para festejar un ascenso. Hoy se juntan en la previa en el final de primera. Y yo creo que algo, una felicidad. De volver del ascenso a festejar algo con una final, es lo mejor. Yo creo que... Pasó mucho tiempo, ¿no? Para que estén de nuevo y están acá como siempre. Y yo creo que sí, pasó mucho tiempo. Bueno, yo creo que... ¿Resultado para hoy? Sí, vamos a ganar. Una sola palabra. Muy agradecido con el equipo, con toda la gente que lo sigue. Y para vos, 9, que gracias a papá te quedaste la A. Gracias a papá te quedaste la A, papá. ¡El arco, Javito! ¡Vaya de hinchada! 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 Sí, me acuerdo de eso. Hoy están en una final, digo, qué alegría. Hoy estamos en una final, gracias a Dios, bro. Con el esfuerzo de todos los jugadores, hoy estamos acá. Y vamos a poner el agro y donde se merece. ¿Dónde está? ¿Qué resultado para hoy? Hoy resultado 1-0. Con 1-0 me conformo, vamos bien para allá. Pero bueno, hoy estamos acá gracias a los jugadores, esta institución, esta hinchada que viene a alentar. ¿Dónde vamos? Somos los locales. Fuimos Viesca Azuy, más de 350 personas metimos allá. Fuimos los únicos. Somos el único club que lleva gente nomás. Hoy, gracias a esto, cueste lo que cueste, tenemos que ganar. ¡Vamos, Agrarios, carajo! Todo el pueblo está acá, loco. Y todo el pueblo. O sea, una felicidad inmensa. Después de tantos años, acá estamos en una final. ¿Qué más podemos pedirle al Agrario? En un año, mira, hicimos lo imposible. Lo único que pedimos es que los árbitros sean conscientes, nada más que eso. No le pedimos nada más que los árbitros no nos roben nada, loco. ¿Qué resultado para hoy? Gana el Agrario 3-0. ¿Son goles, eh? Salta... Cantarín y el otro. No, Salta... Cerquetti. Limón. Dos de Salta y uno de Cerquetti. Sí, hay que ganarle a los... Negro, esto con un gol de Salta, le ganamos 2-0. Y después imagino que la semana que viene todo parado para retar 0. Sí, el triunfo nuestro allá. ¿Qué resultado para hoy? 2-0, dos goles cerca de ti. Escucha, nosotros nunca los van a igualar jamás, la era del campeón mundial. Han sido 12 años que no están en la final de primera y hoy está el pueblo revolucionado, el pueblo. 12 años, hemos salido campeón toda la vida nosotros. Está todo el pueblo, viene todo el pueblo. Sí, obvio, vale. Nosotros somos un equipo muy humilde nosotros. ¿Qué va a hacer? Mucho, ¿no? Ojalá que se nos dé. Vamos, estamos confiados y creo que se nos va a dar gol. ¿Qué año, no? ¿Qué año? Increíble. Tenemos que coronarlo con esto. Es lo que le falta al club, ganar la liga y que sea todo caravana este fin de año. ¿Quién hace? ¿Cómo sale hoy? Hoy ganamos 1-0. Gol de Colorado me da en la cabeza. ¿Otra vez? Sí, hace gol de Colorado me da en la cabeza y le compro el pase para que se queden vecinos unidos directamente. Vos sos la cábala. Sí, sí, estamos en una final y qué maravilla hablar de amor de esta gente, sí. En el ascenso estuve, la final con 9 estuve, en el descenso estuve, cuando volvimos estuve en el provincial, estoy ahora, gracias a Dios. ¿Qué más puedo hablar? Es amor puro la camiseta. ¿Estás emocionado? ¿Qué te parece, loco? Es una cosa impresionante esto, boludo. El jugador tiene un juego 3.000, loco. Somos campeones, loco. Somos campeones y te digo más. Se despide la bandera de Gabriel Gil, la lista que tenemos siempre, se despide estos dos partidos. Y volvemos por ahora. Y porque se retira campeona. Se retira campeona. ¡Qué puto y cago! ¡Saludos a toda la gente, vecino! ¡Yo quiero!
Bueno, por fin se nos dio, a pesar de que ya en la mitad de año jugamos la final del provincial y pudimos salir campeones, pero hace 12 años que no jugamos una final de liga y nos hace falta. Son las caras de siempre, digo, los que acompañaron el provincial, los que van todos los domingos, siempre fieles, ¿no? Sí, toda la gente de Castañino que sigue el club y bueno, da la vida por estos colores. ¿Alguna dedicatoria en especial? No, ya saben, pero me sale el alma decirle para el rojo y para el pirata. Esto para todos los piratas, acuérdense de esta victoria y la copa que nos vamos a llevar. Para todos los piratas y toda esa gente que nos tira la mala onda, mirá, esto somos pocos, pero lo llevamos en el corazón, a ver si no. ¿Qué resultado para hoy? 1-0 ganamos. Y después empatamos en casa, ya somos campeones. Ah, empatan, bien sufriendo, como, sí, sí. Como de costumbre. Sí, de costumbre, así. Como el provincial. Qué año para el club, ¿no? Sí, muy lindo, la verdad. Ojalá que se nos dé. Bueno, y más que todo porque lleva el nombre del pelado también, el campeonato. Así que ojalá se nos dé. Salir, caminar y seducir, vestir muy elegante, apasionante. La he visto en la playa y le da curva a la malla. Todo el mundo da vuelta pa' mirarla. Me enteré de algo muy interesante. Ahora entiendo por qué está tan provocante. Hace poco que está soltera, ya todo se altera. Enteras bailando, ya no quiere saber nada más de amores. Le han traído solamente decepciones. Ya no quiere rogar más pa' que la quieran. Prefiere algo casual y que no duela. Hace poco que está soltera, ya todo se altera. Era tranquila, pero ahora ya no. Y ahora sí, el momento de repasar lo que fue la cobertura de las dos cámaras de Pasión Deportiva TV en Corralito. Un partidazo, la verdad que hacía rato no veíamos una final y menos de ida con tan buen ritmo, tan intenso y con alternativas tan cambiantes, ¿no? Claro, sí, fue un partido que empezó de entrada. Había algunos que nos estábamos acomodando y cuando quisimos acordar ya estaba el primer gol de Agrario, que nos fue llegando por distintos caminos y que terminó siendo con aquel gol del Camertoni, del Fede Camertoni, cuando ya terminaba el partido, la frutilla del postre. Sí, sí, sin duda. Es un Agrario que arrastraba 10 partidos sin perder, ¿no? Y que justamente cayó ese invicto en manos de un Vecinos Unidos, que es un equipo que nunca se ha provencido, ¿no? Tiene muchas cualidades el elenco de Rancelier, pero me parece que esa es la principal. Allí el ingreso de las autoridades, Maximiliano Estevenot, para mi gusto, el muy buen árbitro, ¿no? Porque otra vez cumplió con las expectativas. La tribuna del Alejandro I Mengo llena por el lado local. También la gente de Vecinos Unidos que dio el presente con sus banderas, los trapos. Y allí estábamos arriba del techo, con el humo, llevando adelante el trabajo periodístico para la transmisión de la zona.
Exacto, ahí vemos la arenga del capitán en la tarde de ayer, de Pablo Especia, en el agrario de Corralito, la salida, el recibimiento para un equipo que ha depositado muchísimas ilusiones en la gente. La duda era quién reemplazaba a Pablo Garelo, finalmente fue Ricardo Butazzi, ¿no? El mediocampo para Agrario, mientras que en Vecinos Unidos, el equipo de Horacio Ramseller, el mismo 11 que había jugado la semana anterior, ¿no? Sin Moreno ya por segundo partido, pero con un fondo afianzado con Lobo, Medina y este señor, el capitán, el Lechu Sendivares. El sorteo, mire cómo se le va a escapar la moneda a este Vélez, se le cayó el piso, pero bueno, movía Agrario de Corrales. Ahí estaba, entonces sí, se le caía la moneda. Está la foto entonces entre los capitanes y los árbitros, la gente de Agrario que se hacía sentir de local. Y la palabra para un hombre que habitualmente no es titular como Butazzi, ¿no? El Cantari. Los jugadores sacando los papelitos, la hinchada de Vecinos Unidos que arrojó y muchos, al igual que la gente del Agrario, la expectativa, como decíamos y veíamos recién en la previa. Y ahora sí, ya el inicio de las acciones. 20 segundos, un toque, dos. Fíjese esta jugada, ¿no? Tres, ahí no la logra tocar un jugador de Vecinos Unidos. La acción sigue con otro toque de Corralito. Cuatro, cinco. Cerchetti para Herrera, seis pases. Herrera para Cerchetti, siete. Remate de zurda, 22 segundos iban del partido. Y Agrario ya le ganaba 1-0 a Vecinos Unidos con esta muy buena jugada colectiva y el remate cruzado de Simón Cerchetti. Dormido, desconcentrado, Vecinos. Madrugador, gol del gran Simón para el tricolor. Sí, un hombre que ha tenido un gran año y se juntaron, ¿no? Herrera y Cerchetti, la vemos una vez más, el pase y va a buscar. ¿Y con qué soledad va a buscar, no? Porque ahí no cierran bien y después termina inventando una pirueta prácticamente, ¿no? Definiendo al lado del palo, nada podía hacer Castro, golazo realmente del Agrario y rapidísimo. ¿Y lo quiere ver la cámara de abajo? Lo vemos, ya que lo tenemos ahí, va Cerchetti con Herrera, el salteño que vemos mete un pase bárbaro, lo habilita al delantero que había marcado en cuarto de final, en las dos semifinales y que ahora anota también un gol, octavo en el campeonato para Simón Cerchetti, un décimo en la temporada, el festejo, el grito, Agrario que comenzaba ganando el partido desde el amanecer mismo, ¿no? Creo que ni el más pesimista hincha de Vecinos Unidos, ni el más optimista hincha del Agrario hubiera imaginado una situación semejante, ¿no? Exacto, y ahí me parece después del gol se vieron 10 minutos de lo mejor de Agrario y de lo peor de Vecinos, porque no reaccionaba el equipo de Ramseller, sintió el golpe en el mentón y no podía salir, muy tirado atrás, impreciso. Sí, un Agrario que lo metía y se ganaba amarillo porque se repetían las faltas, los jugadores de Vecinos para cortar, en ese caso era Brian Lobo, imagínate, minuto 45 ya estaba condicionado Lobo, uno de los hombres en la zona de marcación. Tiro libre de Thaler, responde Baena con los puños, el arquero del Agrario de Corralito. Va a intentar Vecinos Unidos establecerse un poco más arriba con este remate de Rodrigo Barcelona, pero no, va a ser solo un espejismo, ¿no? Los primeros 10 minutos fueron llenos del Agrario, intensos, lo metió contra un arco, a Vecinos le costó hacer pie y Agrario es un equipo que tiene un par de jugadores que le imprimen dinámica, como estos dos, ¿no? Beglia Herrera, Beglia que la metía al medio, Cerchetti, ¿no hay penal de Medina? La vamos a ver nuevamente, vamos a detener, o sea, no detener la imagen, sino ponerle la cámara lenta, ¿no? Para ver si hay o no contacto, si no se lo lleva puesto el defensor de Vecinos Unidos. Juega al menos polémica, pero no la protestó mucho el delantero, ¿no? Sí, me dio la sensación de que no, sí, que acompaña el movimiento de Cerchetti, me parece como un funde un poco el árbitro. Cuando llegaba esta jugada también, ¿no? Gol de Marcos Herrera, pero en posición adelantada. ¿Qué pasa? Que antes había habido falta, ¿no? Entonces el árbitro marca el tiro libre. Digo, y Herrera se prepara y el remate de Herrera roza en la parte de la barrera, en uno de los integrantes de la barrera y termina yéndose pegada al palo izquierdo. Después llega esta jugada, ¿no? Cerchetti que va para ahí, creo que no hay falta acá, pero el árbitro la cobró, en este caso para Alexis Sandivares, quedó Cerchetti en el piso y era el momento en el que Vecino no podía salir, ¿no? No podía salir, Mencio Baile protesta al árbitro del partido y dice, no me estás dejando salir, no me estás dejando tirar el equipo adelante. Y otro envío más, en este caso de Marcos Herrera, que no pudo conectar nadie. Claro, se fue muy largo ese centro. Fueron muy buenos esos minutos de Agrario, ¿eh? Un Vecinos que estaba muy tirado atrás
y que además llegaba tarde a las jugadas, cometía faltas y el árbitro esteveno se les cobraba todas. Y Medina, que era amonestado, 8 minutos 30, le dijo, hiciste falta acá, allá y allá, es tarjeta amarilla. Y entonces le mostró justamente la amonestación, Estevenota a Rodrigo Medina. Vos fijate este panorama, tres defensores, dos de ellos amonestados, antes los 10 minutos y perdiendo 1-0. Digo, claro. Era un momento dificilísimo para el equipo de Horacio Ramseyer, que no las tenía todas consigo, en este caso Mencio, Barcelona, terminaron chocando entre sí y se fue el peligro, ¿no? Claro, intentaba salir en ese momento, vecinos. Capato le había tocado un poquito y ahí reclamaban que había habido falta. Para mí no, si no fue el de Agrario, este tampoco. Sí, no, me parece más el de Cerchetti con Medina que el de Capato, pero bueno, digo, ninguno fue cobrado o sancionado por el árbitro del partido. Entiendo que estuvo bien en las dos, Maximiliano Esteveno. Y Camartoni que iba a probar, momento y presten clave. Atención a esta jugada, sí, remata, ataja Baena en dos tiempos, pero siente el pinchazo abajo. Se quiere recuperar en la rodilla, tiene el inconveniente Baena, es una jugada clave en el partido. Parecía una jugada intrascendente, ¿no? Porque era un remate de media distancia de Federico Camartoni, pero asienta mal el pie, definitivamente repercute eso en la rodilla de Baena y le cuesta carísimo. ¿Por qué? Porque Arero tuvo un problema el campeonato pasado, que sus arqueros no le transmitían seguridad. Por eso lo buscó a Baena, el arquero del ascenso de la B del año pasado, y Baena se convirtió en la valla menos vencida. Y me parece que solidificó un fondo de Agrario de Corralito que jugó tranquilo porque tenía Baena atrás. Sin Baena ya Agrario no fue el mismo, ¿no? El arquero estuvo lesionado y siguió, porque siguió por lo menos unos 8 o 10 minutos más. Claro, pero no, definitivamente no podía. Ahí, bueno, finalmente se arrojaba el piso, se iba a venir el cambio. Y fue un momento clave en el partido. Me parece que anímicamente el equipo sintió la ausencia. Sí, más allá de que el arquero suplente, como lo decíamos, Villarreal siempre había atajado el campeonato pasado, es un hombre que conocían, pero el bastión del fondo había sido Baena, ¿sí? El que le posibilitó el Agrario ser la valla menos vencida. Me parece que esa confianza que le tenían se hizo, repercutió en su juego. Habrá que ver, ¿no? Lo llevaron a un sanatorio a hacer una placa, qué tipo de lesión, si llega o no llega a la revancha. Algunos dicen ya no podrá jugar, otros son más optimistas y dicen infiltrándolo podría estar en el partido. Ingresó Villarreal, las 3 o 4 primeras pelotas que tocó, intentó salir jugando con el piso, la tiró al lateral. Y me parece que ahí Agrario dejó de estar cómodo en el partido, ¿no? Comenzó a estar intranquilo, repercutió la ausencia del arquero titular en la defensa y la defensa en medio campo. Sin embargo, va a convertir el 2-0 con este córner, ¿no? 35 minutos, otra desatención en el fondo de vecinos, nadie fue con especia, la pelota picó y se elevó justo para la palomita del ex 9 de julio, número 2, que va y lo festeja con toda la hinchada del Agrario. Se ponía 2-0 arriba el equipo de Fernando Cantari. Muy el centro ahí, ¿no? Picando antes, eso confundió a los defensores, entró como una locomotora, especie para tirarse de palomita y marcar el 2-0 en un momento complicado por lo que le decía para Agrario. Por la salida de su arquero titular, el 2-0 le daba una visión totalmente distinta para lo que van adelante. El loco festejo de Pablo Especia, ¿no? Llamando a sus compañeros, todos yéndolo a gritar con la hinchada allá, estaba muy contento realmente. Y este es el primer contacto con la pelota que tiene, ¿no? Villarreal, que queda descolocado y en dos tiempos logra controlar. Ramseyer sabía que su equipo podía tener respuesta porque ya lo había hecho, daba indicaciones permanentes. Y por ahí hasta se entendía que la llave la podía llegar a tener Ulises Cariñano por la izquierda, ¿no? Ahí otra vez, lo presionan a Villarreal, en este caso sale jugando con Brian Carranza por el costado de izquierdo. Iba a llegar la acción del descuento clave, desde lo psicológico, para argumentar el 3-2 posterior de Vecinos Unidos. Va Cariñano, mete el pase, no logra controlar Capato, chocan Butasi y Mengo y le queda con lo justo Rodrigo Barcelona, que venía por detrás de todo, el misil abajo, sin respuestas para el número 1 del Agrario, que mucho no podía hacer. 1-2 el partido y me parece que comenzaba a agrandarse Vecinos Unidos, ¿no? Lo volvía a poner en partido este gol al equipo amarillo. Le salió el cuerpo a Villarreal, pero hay muchos errores defensivos, ¿no? Antes de esa jugada, hay quienes cargaban en contra del arquero, si el remate sale prácticamente de los pies de él, pero hay muchos errores. Butasi en esa jugada había ido a buscar muy lejos, cuando volvió se termina chocando con su compañero, había querido pasar al ataque. La cuestión es que Rodrigo Barcelona
ponía un gol que en lo anímico veíamos que si terminaba la primera etapa le iba a ser de mucha utilidad, ¿no? Decimos. Sí, ahí va la charla con este Benotto, el profe. Exactamente, el preparador físico de Vecino Unido. ¿Cuál es el tema? Hay una red rota, ahí están las imágenes del dron, ¿eh? Un dron que trabajó durante toda la jornada, los hinchas con algo de intranquilidad, ansiedad, de todas las edades. Y aquí vemos, ¿no? Este momento. ¿Qué pasa? Plantean que los hinchas de Vecino Unido rompieron el alambrado de Alejandro Primo Mengo, la verdad es que no lo sabemos. Fue un hincha de Agrario a colocar bien como corresponde la red. Algún otro colaborador fue y provocó al hincha de Vecinos Unidos. Digo, ahí estuvieron las cámaras de nuestro programa, pero bueno, nada que pasara mayor, ¿no? Pero hubo algún hecho allí en el entretiempo. Cuando llega esta acción, antes de comenzar la etapa complementaria, Medina, después de la amarilla, había hecho 3 o 4 faltas. Caminaba por la cornisa. En la próxima, este menor lo iba a expulsar. Entonces, ¿qué hizo Ramsayer? Lo sacó al colo y lo metió a Gastón Coria, ¿no? Gastón Coria, que se encargó de marcar a... cuando llegaba el gol de Mencio, ¿no? Para decir, se encargó de marcar a Cerquetti Coria. Y este momento era clave también. 3 minutos del segundo tiempo y Vecinos llegaba el empate, ¿no? Algo que parecía muy lejos. Claro, con la receta del Agrario, digo, 2:30 y la primera acción colectiva termina en gol. Muy bien, Thaler, ¿eh? Ubicándolo y pase en diagonal. Nada, que objeta el arquero. Puede haber salido un poquito tarde, cierto, Villarreal, pero fue una rápida jugada de Vecinos Unidos. Thaler, que le ganó la corrida a Mengo, metió el pase en diagonal. Especie quedó a mitad de camino cuando quiso atorar Villarreal. Mencio ya había definido, cara interna de pie derecho. Vecinos 2, Agrario 2, le pegó sobre el final de la etapa inicial y sobre el inicio del capítulo complementario el equipo Río Terceres. Sí, y ahí era otro partido, ¿no? Ya estaba el empate, ya lograba Vecinos al menos traerse algo hasta ese momento de Corralito, pero iba a ir en búsqueda de más. Agrario de momento también salió, intentó con Julián Garelo, en este caso el cambio, sacó un Butasi que estaba amonestado, intentó darle más juego, ¿no? Sí, es cierto, lo bajó un poquito más atrás de Herrera para que sea una especie de nexo. Garelo junto a Cerquetti arriba. Julián va a tener contacto en una de sus primeras acciones. Hubo una meseta en el partido, ¿no? A mí me parece que Vecino hizo un gasto enorme para poder conseguir el 2-2. Agrario ya lo había hecho al principio. Entonces hubo 20 o 25 minutos donde no pasó mucho. Se terminaba el partido para Thaler. Ingresaba el Nico Rodríguez, una función en la cual a mí no me gusta mucho, que es la de enganche. Y Castro, que buscaba, en este caso, con un remate. Algún día va a ser un gol de arco a arco el flaco, ¿no? En este caso, atajó Villarreal. Ahí hablaban con Lucas Mencio, seguramente le preguntaban cómo estabas, le quedaba solo un cambio de Vecinos. Thaler se retiró con un calambre, creo que es por eso que entró Nico Rodríguez a cumplir la función de enganche. Y acá viene un momento de Agrario en el que va a tener 2 chances, no mucho más, pero estas 2 situaciones, ¿no? Herrera, que lo grita a Cerquetti, en el mano a mano define Cerquetti. Muy buena respuesta del flaco Iván Castro. En el mano a mano sale justo a atorar el experimentado arquero que jugaba su final número 23. Sí, escuchó bien, 23 finales en su trayectoria deportiva, y en este caso la definición de Cerquetti y la buena respuesta del número 1. Y después va a ser Luca Maldonado el que se juegue la individual, el número 5, previa pared con un compañero. Y sale rápido una vez más el 1 de Vecinos, a veces parecía escapársele, pero tenía todo controlado. La vemos desde abajo, sí, la pared de un Maldonado que va a buscar, mire qué bien que elude allí el defensor, y después le queda un poquito larga, ¿no? Algo se guardaba el partido, y no era justamente que Barcelona, por tanto despliegue físico, estuviese calambrado y fuera reemplazado por el Dani Álvarez. Planteamos eso en la transmisión, ¿no? Sergio me decía, el partido está terminado. Yo le decía, a mí me parece que algo guarda el encuentro, más porque son dos equipos que nunca se dan por vencidos. No fueran otros, por ahí podrían especular, pero Vecino no sabe especular, y era importante patear de media distancia. Iba a haber un verdadero golazo, ¿no? A los 43 minutos, 30 segundos, cuando todos miraban atentamente, va a llegar un verdadero golazo de una de las figuras del partido, fundamentalmente del segundo tiempo, ¿no? De Federico Camertoni. Habíamos todo el público presente que miraba ansioso. Y una jugada que va a quedar grabada en la retina si Vecino logra el título, ¿no? Es esta, Cariñano que la baja, domina, lo habilita Camertoni, tiene tiempo para girar, acomodarse, remata de derecha y marca un verdadero golazo al lado del palo izquierdo. Nada que hacer para Villarreal, que voló, la tocó, pero era un misil de Camertoni que se transformaba en el gol del triunfo. Se lo guardó para este momento el gol, ¿sí? No había marcado. Este era el gol, hacía mucho que no marcaba con esa camiseta. Un golazo para poner el 3-2 en la final y para abrir la expectativa de lo que va a suceder la semana próxima. Vemos una vez más qué buen movimiento ese y después la pegada, sí. Creo que difícil para cualquier arquero, sí, tapar ese remate. 3-2, 43 minutos 30 del segundo tiempo y el delirio, la alegría, pero que no podemos
describir con palabras de la gente de Vecinos Unidos la tremenda decepción del Agrario de Corralito, que parecía lo tenía ganado al compromiso, pero Esteveno le bajó la persiana y los tres puntos se fueron para el equipo de Horacio Ranceller. Ganó el León, dio el primer paso, quiere ser campeón por primera vez en su historia. El tricolor estará obligado ahora a la remontada en el Pumu Sandivares. De otra forma el partido, ¿no? Sí, no, tenemos todas las semanas, hubiese sido muy distinto a salir con dos goles abajo. Cuando viniste me dijiste que querías salir campeón, están en un pasito. Estamos ahí, ojalá se dé y depende de nosotros nomás. Sí, la verdad nos costó un poquito al principio, los primeros 15-20 minutos entramos dormidos, pero bueno, después nos hablamos en el vestuario y pudimos dar vuelta el partido. Fue importante el gol de Balsa, no, digo, de Barcelona para mirar el partido de otra forma en el segundo tiempo. Sí, la verdad fue fundamental y bueno, después nos ordenamos en el segundo tiempo y bueno, lo fuimos a buscar, sabíamos que ellos tenían espacio, dejaban espacio atrás y teníamos que estar concentrados abajo porque tienen dos delanteros rápido. Te retiraste con una molestia, digo, ¿eso vas a poder tener la vuelta? Fue solo un calambre, me decían, ¿no? Sí, un calambre, así que bueno, esperar a recuperarme ahora la semana y bueno, si me toca jugar, jugaré. ¿Tienen todo para ser campeón, como cantan los hinchas? Faltan 90 minutos, tenemos que estar concentrados, vamos con una ventaja a la cancha nuestra, pero faltan 90 minutos todavía. Sí, arrancamos muy bien, hicimos los dos goles y creo que nos pegaron en el momento justo, antes de que termine el primer tiempo y bueno, en el segundo nos quedamos y lo peor de todo fue que nos desordenamos y por eso lo perdimos. Parece que hubiese sido un partido raro, no digo por cómo se dio, pero la realidad indica que la diferencia es solo de uno y que quedan 90 minutos todavía. No, seguro, vamos con la fe intacta, vamos a ir con todo allá porque todavía tenemos la ilusión de que se puede salir campeón. Lo de Pablo, imagino que repercutió mucho en lo anímico, ¿no? Lo de Pablo Baena. Sí, la verdad que es un pilar de este equipo, es fundamental para los contragolpes, creo que perdimos esa pegada, pero bueno, hay que darle toda la confianza a Marco, que le toca atajar ahora. Imagino que en la semana a recuperarse, sobre todo en lo anímico, ¿no? Seguro vamos a ir trabajando para poder salir campeón. Nos podemos ir con una pequeña ventaja de acá que no asegura nada, ¿no? Pero sí hay que reconocer el esfuerzo de ir un 0-2 ante un rival que se defiende de lo mejor, que te juega contra con dos delanteros imparables. Hay que reconocer y muchísimo el esfuerzo ese del equipo, de la remontada. Y también hay que ir ahora a la semana a corregir, hay que corregir un montón de errores. Ese gol tempranero imagino que te cambió todos los planes, ¿no? Desde el vestuario ya estaban perdiendo los cero. Sí, no sé si fue el gol. Lo mismo habíamos entrado desconcentrados, demasiado ansioso, pero bueno, nos ayudó mucho el gol en el primer tiempo, el descuento, y después en el segundo tiempo salir con otra mentalidad, ayudado por ese gol, pudimos dar vuelta al resultado. Bien el doble 5, te funcionó bien, fue, a ver, si bien la levantada de todo el equipo se lo vio bien, después fue de terminar colaborando con ese gol. Sí, bueno, sabíamos que el partido iba a pasar por ahí para nosotros. Ellos juegan muy a la contra, pero defienden por ahí muy atrás. Si nosotros ganamos la mitad de la cancha, teníamos grandes chances de ganar el partido, o por lo menos sacar un buen resultado. Por suerte se nos dio y sí, justo el mediocampista Fede la clavó de media distancia para poder llevarnos el triunfo. Y también, digo, fue el momento justo de sacarlo a Medina, teniendo en cuenta que tenía Maris, había hecho un par de faltas más, y después Coria prácticamente lo anuló a Sarchetti, ¿no? Sí, bueno, Sarchetti venía con un primer tiempo bastante intenso. Eso nos ayudó a Coria a tenerlo a raya. Pero sí, estaba el Colo que se iba en cualquier momento, ante cualquier falta se iba, optamos por cuidar eso y bueno, por suerte nos salió. Sí, los venía bien el empate, bueno, pero tuvimos esas ganas de ganar y bueno, tuvo un disparo Fede muy bueno, así que bueno, tuvimos la suerte que entró. Ahora se ve una diferencia que es de un gol, pero es muy importante, teniendo en cuenta cómo subió el partido. Sí, una diferencia mínima,
nosotros vamos a salir a hacer nuestro juego, como siempre lo hicimos, nosotros vamos a salir a buscar agrandar esa diferencia. Están a 90 minutos, ¿no? De lograr algo histórico. Sí, estamos a 90 minutos y bueno, a dejar todo lo que queda. Una vez más dio una muestra de carácter a este equipo, creo que 2-0 abajo con un gol muy temprano en la primera jugada. Levantarse un golpe así es demostrar de que estos chicos tienen mucha hambre de gloria, mucha hambre de ser campeón y bueno, no está nada dicho, pero se ha dado un gran paso, ¿no? Hay cosas que no cambian en los equipos, digo, que se hacen características. En el usted, el hecho de pelear los partidos, se dio en el Provincial, se dio en la Apertura y acá en el Clausura los tiene remontando en 2-0 en el final, ¿no? Sí, sí, es verdad. Yo veía que íbamos 3-2 ganando y Ulises se mandó un pique de 50 metros para tratar de ganar una pelota, Fede seguía presionando arriba. Es lo que te hablaba recién, esas ganas, ese hambre que tienen los chicos del club, que se han formado en Vecino para hacerlo grande de una vez por todas, para darle un título local. Creo que tiene que ser este el año, no se puede escapar. Más allá de que, como te dije, ¿no? Tenemos un rival enfrente de que no se va a dar por vencido, de que es un digno rival y que seguramente vamos a tener 90 minutos dificilísimos, ¿no? Y lo de Pablo Baena terminó siendo determinante también, ¿no? Digo, debe ser difícil para un arquero suplente entrar en un partido y mucho más en una final y cómo estaba el partido. Sí, por supuesto. Aparte sabemos lo que representa Baena para ellos. Es muy buen arquero y la verdad que el chico que le tocó entrar, más allá de los nervios, creo que cumplió bien. Los goles no tuvo nada que hacer. Bueno, quedan 90 minutos. Tenemos que estar tranquilos, tenemos que disfrutar hoy, pero a partir de mañana prepararla, ¿no? Sí, la verdad que sí, creo que fue complicado porque muy temprano nos encontramos con un gol en contra que por ahí como que puso en jaque todo lo que habíamos planteado la semana y entraron un poco las dudas y bueno, nos llevó creo que la mitad del primer tiempo a acomodarnos a ese golpe. Ahí nomás nos hicieron el segundo y bueno, fue remontarlo, pero bueno, otra vez más demostramos que no nos vamos a dar nunca por vencido, que tenemos un gran plantel y que los vamos a pelear hasta el último. Fue importante tu gol también porque digo, el empate servía, por cómo se había dado el partido servía, finalmente después lo terminan ganando, pero digo, fue importante también en qué momento se dio, ¿no? Sí, creo que tanto como el gol de Rodrigo que nos dio por ahí un poco más de tranquilidad para irnos al descanso, también fue importante empatarlo rápido en el segundo tiempo que también lo bajoneamos ellos, el mismo golpe que sentimos nosotros en el primer tiempo lo sintieron ellos con el gol mío y adentro de la cancha nosotros lo notamos. Estaba muy pesado para jugar, la cancha muy dura, pero creo que si por ahí acelerábamos un poquito más, nosotros adentro de la cancha notábamos que podíamos hacer alguna diferencia, pero como te digo, el clima por ahí estaba muy, muy pesado y costaba agarrar ese ritmo de juego que por ahí estamos acostumbrados. Ellos también, ¿no? Les costó mucho en el segundo tiempo, creo que la ventaja que hacen sus delanteros no lo pudieron implementar en la cancha, afirmamos malas marcas y bueno, gracias a Dios se nos dio la del gol ahí el último y nos vamos con una victoria importantísima para retársela. Sí, arrancamos bien, inicio soñado, digamos, y bueno, después nos pasó algo que no venía pasando a lo largo del campeonato, por ahí pegar y tirar un poquito atrás y bueno, y esta vez se nos fue de las manos, digamos. Imagino que ahora la gente de experiencia como vos, hay que hablar porque le dieron vuelta un partido, pero la diferencia es de uno, ¿no? Y quedan 90 minutos. No, seguro, esto no está cerrado, ellos demostraron que tienen un buen equipo. Pero tenemos la confianza plena en este grupo, así que confío y confiamos que lo vamos a vuelta. Notamos desde afuera que la lesión de Pablo como que los golpea anímicamente a todos dentro de la cancha, ¿no? Sí, seguramente. Pablo es un pilar importante ahí atrás y, bueno, lógicamente golpea, pero todo el apoyo para Marco, digamos que es muy difícil entrar en una situación, primero en una final, una situación de más cuando viene sin jugar, así que todo el apoyo para él y vamos a tratar de darle vuelta allá. Están donde querían estar, ¿no? Que era una final, quedan 90 minutos y puede pasar cualquier cosa. Estamos donde queríamos estar, que es que el club este siga teniendo fútbol. Así que ese objetivo ya está cumplido y ahora vamos a ir por eso porque realmente lo merece. Me escucha la gente de fondo, perdimos 3-2 un partido que lo teníamos ganado. Y así que imagínate lo que le debemos a esta gente. Sí, la verdad, un partido muy movido, muy con mucha fuerza ellos. No con buen juego, pero sí con mucha fuerza. Creo que nos llevaron por delante en el segundo tiempo. Quedó demostrado que el fútbol son momentos, son estado de ánimo. Digo, arrancaron ganando con un gol de vestuario, llegaron el 2-0 y después las cosas van cambiando. Sí, creo que se vinieron un poquito abajo cuando sale Baena y hacen ese gol ellos.
Y no es culpa del arquero para nada, es una oportunidad que ellos tuvieron, fue que se agrandaron y nos empezaron a llevar. Pero después creo que no se jugó bien, o sea, no jugaron bien al fútbol, pero sí pusieron mucho en la final y bueno, y es lo que hay que poner parte de eso, ¿no? Te ganaron el medio campo en el segundo tiempo, ¿no? Sí, nos ganan el medio campo y que a mí entender... demasiado full a los delanteros nuestros, demasiados pechones, empujones, agarradas. Lo dejaron y no podían agarrar la pelota. Profe, ¿lo de Baena, se sabe algo más? No, lo llevaron a Río Tercero para saber qué o qué, pero como si fuera un esguince de rodilla. Por cómo se dio el partido, digo, debe doler un poquito, pero la diferencia sigue siendo un solo gol, ¿no? Sí, yo creo que estuvo muy parejo. Creo que fueron errores nuestros los goles de ellos. No fue por virtud de ellos de haber creado muchos goles, sino que fueron errores nuestros. Los dejamos ganar el medio campo y bueno, y ellos lo aprovecharon bien. Lo anímico fundamental para trabajar ahora en la semana, ¿no? Sí, seguro. Yo como les dije antes, esto a nosotros nos vino, si bien con mucho sacrificio, nosotros ya habíamos cumplido con llegar a la final. Pero de todos modos, cuando tuvimos que ir a buscar el partido a Rumipal, el campeonato pasado, lo dimos vuelta, lo ganamos allá. Yo creo que 1-0 no es diferencia. Y yo estoy pensando.